Pameable, recarga, recarga muy rápido, una gran cantidad de daño. Arriba, cuidado, un poquito de acción, Natsume termina jalando a Boxy. Casi, casi que podía generar una kill si es que Xavius estaba muy atento, pero gran velocidad de Boxy que también ha salido con bota para evitar ese matchup incómodo. Ten en cuenta ahorita cómo está teniendo el juego un tanto tranquilo este push. Que es, está en manos de Natsumi, pues ya tiene una respuesta clara por parte de Team Liquid, por ahí se falla también un tanto el hook. Pero bueno, es inherente en estas alturas, ¿no? Pues recién está empezando el juego, lo único que acá podrían preocuparse y tendrían que tener miedo es el Shadowkin de Matumba más. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? Aunque, sal de acá, Chili, sal. Uy, cuidado, este doble Ion Shell sí que duele, van a matar a Xavius, ahí está el dive. Pero Natsumi va a responder esta vez en Cyber Sai, lo puede terminar asesinando. Es buen trade para Natsumi, al final de cuentas, a pesar que la primera sangre va a manos del offlaner de Liquid. Sin embargo, Boxy no descansa, el Ion Shell es una molestia. Es nivel 4 Boxy, ese doble punto en Ion Shell castiga a los chicos de Polaris. Oh, conociendo... Es muy probable que... ¡Uy! El Patch lo va a encontrar. Ahí no tiene Surge. Sí, está muerto. Bueno, Rocket Flare también, ¿eh? Sí. Para no, apoyar al daño. No tiene Surge. Ok. Sí, que... Bueno, hemos comentado que... Liquid era uno de los primeros que comenzó a jugar Patch. En el meta. Así que, de todas maneras, conocen la respuesta. Sí. Ese doble Ion Shell ha castigado muy bien a Natsumi. Bueno, Liloch... Tenía 11 y Nice, ¿no? Está parejo. Boxy con el Charse en la parte de bottom. Uy. Ese Charse es muy escondido, ¿eh? Sí. Joe va a perder la vida al parecer porque Matumba Man tiene un Rage Blast. ¡Uy! No conectó. Pero llega Boxy a ver si puede asesinarlo. Ahí está el golpe final tras el Rage de Matumba Man. La kill va a manos del carry de Liquid. Sí, uff, medio complicado. Optan por los componentes, son más cómodos. Daño, regeneración, HP, un poquito de todo. Así que ese es el build estándar ahora del offlane Mars, ¿no? La Falcon Blade. Y lo otro es que, claro, AU tepea medio para refiliar la botella, pero... ¡Boxy! Uy, quería matar a Xavius. Xavius va a perder la vida al parecer. El Cold Snap, un golpecito más, lo termina generando Boxy con este Ion Shell de Sai, que ya la había colocado previamente. Por ahí Natsumi intentaba el Dismember, fue cancelado con el Tornado. 4-4 con el marcador, la arena finalmente, siempre Force. Van a matar a Matumba Man, los golpecitos son muy buenos. AU protegen de muy buena manera este Mars. Tenía 20 cargas de stick también, así que confiadísimo Force de poder divear la tierra. Sí, es lo que... Y justo quería mencionar el detalle de Clover porque estaba farmeando la jungla, ¿eh? Y sí, es uno de, de estos soportes que puede farmear la jungla con el Battery Soul fácilmente. Sí, es. Ve por BKB, mira, está en cola la BKB del Clover. Wow, sí. Cierto, hay mucho daño mágico. Lo que pasa es que después de que inicie el Clock, no creo que pueda escapar realmente ni con Forstaff, ¿no? Lo único que le queda es... Porque le va a caer el Macropyre encima, usualmente, ¿no? Es lo que sucede. ¡Oh! Force está siendo muy agresivo esta vez encima de Boxy. Puede conectar Matumba Man. Buen Charge of Darkness para alejar a Joe. Sobrevivirá Force. Y Joe está muy lejos. El Tornado de Mika también termina atrapando justamente a Longly Night. Ha caído Force ya previamente. El Bash le sale a Boxy. Podrá sobrevivir a ver si aguanta. El Gemini Gris ha sido colocado. El golpecito lo va a dar Boxy. Con esto se deshacen de dos de los héroes de Polaris. Qué jugadita de Liquid, ¿no? Cuatro héroes abajo para... Justamente, se esperaba que Polaris... Está ahí el analista viendo de Polaris. Natsumi. Ok, Natsumi mató a Boxy esta vez. Una buena kill para Natsumi. Ahora Matumba Man, como dice. No tiene problema ir en jungla Shaofin. Pues es un muy buen pick, ¿no? Pick 23. Muy abajo, ahí está la arena esta vez encima del support. Van a asesinar a Insania, regenera un poquito más. Mike termina llegando a la acción. Pueden ir por Force, sobrevive Insania. Force no tiene maná. Y Mike tiene urna, ¿verdad? No, ok, bastante daño, no sé. Bueno, fue la quemadura, ya quiero realmente lo que termina asesinando a Force. Así que buena vuelta por parte de Liquid. Ah, qué jugadón. Ese es lo fuerte del Yakiro, es la cantidad de HP que tiene, 800 en nivel 5. Llegado con Xavius. ¡Uy! ¡Cuánto odio! Laguna Blade. Un poco desesperado el mid laner de Polaris. Xavius ha sido atrapado. Los Cox están ahí. Pero el Ion Shell va a bastar al parecer por parte de Boxy. Intento huir. Hookshot hacia el otro lado. TP. No. Xavius. Hay Surge. Sai. Atrapará. Hay Charge. Está Natsumi cerca. Xavius va a escapar con pasitos hacia Travel. No es un buen juego de split push porque estás jugando contra Baratrum. Entonces... No, estarías fideando las líneas laterales, ¿no? Xavius atrapa a Boxy, está cerca Lelouch. Buen Ice Path de Insania. El Tornado también es bastante bueno. Lelouch
Intentará dar la vuelta, bueno, con la Laguna Blaze se deshace de Vox y rápidamente el Guardian Angel a manos de Joe para sobrevivir, para que Polaris pueda aguantar la posible iniciación de Liquid. Bueno, mataron a Voxy, es una buena. Solamente se suelen continuar duro el carry y tiene opción de irse jungla y flash farmear si es que le va mal, ¿no? En este caso lo hizo muy bien, ¿no? Ya con el Mars nivel 6 no se puede quedar en línea. Smoke. Oh, si quieren focusear al Mars, que es el playmaker, a demorar su daga, ¿no? La daga del Mars sí comienza a presionar mucho al Xiaofin y al Invoker. Ay, Coldsnap tornado, entra Boxy, van a matar. ¿Dónde está Joe? Joe está demasiado lejos. Force va a caer. Llega a la arena. Ok, fuerza a la arena, pero no conecta con nadie. No hay TPs de apoyo por parte de Polaris tampoco. No, lo están sacrificando al Mars. Le están dando juego a la Lina, que quiere farmear. La Donatsumi, Matumba Man está cerca. Puede llegar Sai. Ya utilizó el Surge. Natsumi se escapa mientras que del otro lado la Laguna Blade de Lelouch termina asesinando rápidamente a Insania. Va a conectar Polaris. Cuidado. El Vacuum termina deteniendo a Natsumi. Pero la respuesta de Liquid también es bastante buena. Quieren asesinar al Patch. Recordemos que no hay arena. Voxy aún planta pelea encima de Natsumi. Toda la escuadra de Liquid se concentra en el carry y lo terminan asesinando. Force tiene que huir de igual manera. Vamos a ver si puede conseguirlo. Joe va a ser el que se sacrifique para que su compañero pueda escapar. Y a ver si lo consigue, porque Mike con el Cold Snap lo detiene. Force, cuidado, la Witchblade haciendo muchísimo daño. Force va a perder la vida también. Polaris se descuida en el intento. Liquid resuelve de mejor manera. Qué buena jugada de Liquid, ¿no? Cambiando de lado inmediatamente, van por Natsumi en top. El Darkseer que va caminando, el TP, el Vara. Y la respuesta perfecta. ¡Oye! Hookshot de Xavius. Atrapa a Matumba Man, conecta el Stun, perfecto. Force lo clava contra los Cox. Con el Dragon Slave va a desaparecer Matumba Man. Polaris ahora sí encuentra una muy buena kill encima del carry. Sí, se sobreextendió Matu. Se confió un poquito, no había nadie cerca. Y esa es la tier 1 para la escuadra de Polaris. ¿Hay fortificación? ¿La vamos a utilizar para hacer hora? No, no. Para que siga a Xavius, que se adelantó, por cierto. Macropire está ahí, Joe cerca. Siempre que esté el curita cerca. El Patch hizo un timing muy fuerte ahorita el Patch con esto. ¡Oh! Xavius termina atrapando a Mike, pero el Ice Bat va a ir encima de Luch. Rápidamente el Reckon of Soul, el hook es bastante bueno. Manos de Natsumi, van a matar a Mike como de lugar con el rot de Natsumi. Force, que fuerza la arena sin atrapar a nadie. Un poquito osado Force ahí. Pero bueno, la intención vale igual. Polaris se lleva buena kill encima de Mike. Sí, destruye completamente el Invoker y el Xiaofin antes de su Blink. ¡Ay, oh, la visión de Xavius es muy buena! Atrapando a Mike esta vez. Puede conectar la Lina. Sin embargo, está bastante lejos. El tornado fue muy bueno a manos de Mike. Van a castigar a Xavius, sí, por lo osado que fue esta vez. Esa es otra situación donde Force con la daga hubiera hecho arena sobre dos. ¿No? Así que están jugando más a no perder, pero bueno. Completó la BKB. Completó la BKB y siguen con su objetivo. A veces la respuesta de Mike con el tornado, al menos para frenar el asedio por parte de Polaris. Es Force quien termina atrapando esta vez a Sai. Sai no puede huir de la arena. Xavius atrapa al siguiente. Esta vez es Mike. Está cerca y Joe. Salta Natsumi. El Ice Path no conecta. El Reiki of Soul tiene que ser forzado por parte de Matumba Man para evitar que Natsumi acabe con la vida de Mike. Tiene la beca encendida. Termina atrapando a Matumba Man, pero ya no tiene Dismember. Xavius está cerca para al menos apoyar a su compañero. Y Yu también corresponde ante Natsumi. Y han forzado dos BKBs de Liquid los chicos de Polaris. Uy, ahora la torre que va a empezar a poner a la Lina la presión. Uy, un poquito sobreextendida esa Lina. Uy, el hook, Natsumi lo falla. Lelouch quiere ir por esta tier 3. ¿Qué secuencia de Polaris, ah? Darkseer quería como que hacer el vacuum sobre el cliff. Mete otro hookshot forzando la BKB. No hay BKB en Liquid, ¿ah? Ahí está. ¡Qué fino! Xavius atrapa a Sai. Buena fuerza, retrocede. El vacuum encima de tres héroes. Junto al Wolf réplica. Cuidado, Xavius tiene muy bajo HP. La Espa le termina impactando. Tiene que forzar el Guardian Angel. Pero el daño mágico cuela muy bien encima de Xavius. Lo regenera muy bien el Joe. Sin embargo, pierde la vida. La arena encima de cuatro héroes. No hay BKB por parte de Liquid. No puede huir. El daño es máximo por parte de Polaris. El combazo a manos de Polaris. No te lo creo. Sudeste asiático se pone al frente encima de Liquid. Ultra kill para Natsumi, que es imparable ya en esta instancia del juego, Chile. Picante, ¿eh? Picantísimo. Parece que la partida ya ha terminado. No hay forma de que pueda salir en la base.
Contra este push, contra este Marsk counterpick de Invoker y Shaofin. Muy, muy difícil. Ya tiene refresher, Dios mío. Mamita. A ver si lo quiere intentar Liquid. Le queda una última esperanza, pero igual. Polaris está muy, muy adelantado. Va a ir ahí por Sabios. El daño enorme. La lanza a la cadera de stuns enorme de Polaris. Matan a Matumba Man y no tiene buyback. Natsume empieza a devorar también al Spirit Breaker. No hay quien pueda salvar a Boxy. Solo queda Sai para defender las esperanzas de este segundo juego. Polaris Force. Uy, casi intenta la lanza hacia atrás. Entra Natsumi. A ver si tú me puedes hacer frente. Cuidado. El aspecto es bastante bueno. Hay otra arena. Force no tiene maná. Yu tiene que forzar el Guardian Angel. Pero Force se encarga de Sai con un God's Rebuke. Ahí están las dobles Gs por parte de Liquid. Se rinde finalmente Polaris. Con una tremenda performance. Asegura este segundo juego. GG Polaris.